Aló, aló, ¿se escucha bien? ¿Sí, escucha o no lo escucha? Si no grito así, ya, aló. Yo no me escucho mucho, pero bueno, si ustedes me escuchan, aló. Sí, se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? No, no me escucho. Hay un problema con el audio. ¿Aquí sí? Ahí sí, ya. Bien, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Vivos o no están vivos? Ya, eso, así me gusta. Bendecido. Jesús nos quiere vivos, a pesar de los problemas que tengamos, dificultades, a pesar que nos caigamos en nuestra vida. Hay que levantarse. Hay que levantarse porque el Señor te ama. Jesús te ama. Eso es lo que hoy día estamos celebrando. Jesús me ama. Y lo dice Jesús, yo los elegí a ustedes. Dios te eligió. Dios te eligió por amor. Dios te eligió no porque seas el mejor que todos, no, porque siendo pecadores, siendo gruñones, amargados, pesados, a veces nos saludamos, a veces somos aquí, somos allá, etcétera, somos lo que somos a los ojos de Dios. Y Jesús te ama. Y nos ama porque Él es fiel a sus promesas. Y eso es, queridos hermanos, como ya estamos terminando este tiempo de Pascua maravilloso, que es el paso de la muerte a la vida, de la cruz a la resurrección. Cristo dio la vida por ti, Él murió por ti y resucitó para que tú tengas vida eterna, para que te quede en el cementerio el cuerpo y tu alma se vaya al cielo. No al infierno, no. Jesús nos quiere llevar al cielo. ¿Pero qué nos pide? Ah, queridos hermanos, que cumplamos sus... Así es, que cumplamos sus mandamientos. Porque los mandamientos de Dios es una norma de amor, es una ley de amor. ¿A quién ama? Uno cuando ama no quiere dañar a la persona, no quiere dañarlo. Y trata de parecerle bien, de vivir conforme a ese amor. Por lo tanto, Jesús nos dice, sí, yo los amo, pero permanezcan en el cumplimiento de los mandamientos. Y cumpliendo los mandamientos, permanecemos en su amor. El próximo domingo vamos a celebrar la ascensión. Jesús asciende al cielo. Ya no estará como resucitado en medio de la comunidad. ¿Y cómo entonces vivir el amor? ¿Cómo reconocer a Dios, a Jesucristo, que ya nadie lo va a ver? Es por medio de nuestra obra, es por medio de nuestro amor a Dios, de nuestra fidelidad, es por medio del amor entre los hermanos que se aman de corazón, porque así como Jesús me ama, yo amo también a los demás. Y ese amor es el que debe ser reflejo en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, en tu parroquia, en nuestra iglesia católica. Porque muchos no creen y por medio del amor que nos tengamos, creerán. Y eso pasó en la predicación de la primera lectura que escuchamos de Pedro. Reconocieron a Pedro como el sucesor, sí, como Cristo en la tierra. Y se postran a su pie y le dice Pedro, no, levántate, párate. No, yo soy un hombre pecador, sin duda. Pero ven que ese hombre pecador es amado. Se siente amado por Dios, perdonado por Dios. Y cómo el Señor hace un nuevo Pentecostés en medio de esa comunidad. El Espíritu Santo descendió sobre todos ellos, incluso paganos. Y lo llenó del Espíritu y comenzaron a hablar otras lenguas, lo mismo que en Pentecostés. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos en el amor, el Señor se derrama. Y es lo que pasa en cada Eucaristía. Y en especial también en la Santa Misa, cuando rezamos por los enfermos, rezamos por nosotros, enfermos espirituales o físicos, y el Señor sana. El Señor salva, el Señor libera, el Señor se manifiesta con poder de muchas maneras. Cuando el sacerdote reza, hace la efusión del Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo sobre ti, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Y ahí comienza, por medio de las manos
de la imposición de manos, el Señor a hacer su obra, a tejer fino en cada uno de nosotros. Él hace su pequeña operación y lo puede hacer de forma sencilla, humilde, alegre, como puedes sentir un escalofrío, te dan ganas de llorar, te dan ganas de reír, o un descanso en el espíritu. El Señor se manifiesta de muchas maneras. El Señor toca y sana. Toque desmayan. En el descanso en el espíritu o en la alegría de sentirse amado, perdonado, en el llanto. Dios se manifiesta y Dios sana. Y Dios sana. Y sana con poder. ¿Y qué es lo que espera de nosotros? Permanecer en su amor. Unidad, aumento de fe. Queridos hermanos, pero esto no es para que te lo guardes. Jesús le dice, vayan, o sea, salgan a dar a conocer este amor. Salgan a manifestar el amor que yo les tengo. Este amor que han experimentado con esta fusión del Espíritu, desde sentirse abrazado, perdonado, liberado, sanado. Vayan y den fruto, pero fruto que permanece. Fruto que es constancia. No para irme, ya sanado, liberado, me voy a mi casa y me quedo sentado tomando tecito. No, de compartirlo con tus vecinos, amigos, la alegría de creer, de traer un nuevo hermano el próximo domingo, primer domingo del mes, cuando haya sanación, oración de liberación. Venir, traer a otro hermano, a otra persona, hacer contagiosa nuestra alegría de amar a Jesús. Eso es lo que el mundo hoy día necesita. Hay tantas personas tristes, hay tantas personas oprimidas y nadie le habla de Dios, ni siquiera un católico. Tenemos que hablarle, tenemos que dar a conocer que somos amigos de Jesús, que Él es nuestro amigo, que Él ha dado su vida por nosotros, que Él me ama y me invita a permanecer en su amor. Y esto es signo de unidad, es signo de conversión y es signo de iglesia, de la presencia viva de Jesús en nuestra comunidad. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por este nuevo domingo, por esta oportunidad de estar aquí escuchando su palabra, convirtiéndonos de corazón y amándonos los unos a los otros como Cristo nos ama. Al Señor todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.